está atrás de ti. Sí. Vamos a sacar la... Sí, sí. La recompensa. Ahí vamos. Sí. Con cuidado. Sí. Excelente. Me mataron. Sí, ya estoy en el bula. Sí. Luego me revives. Así son todos los días y todas las noches, mi rutina, sin trabajo, nada que hacer. ¿Qué podría yo hacer en estos momentos? ¿Qué podría yo hacer? El día deseado llegó. Por fin se me cumplió mi sueño. Y se van a preguntar, Adrián, ¿qué estás haciendo ahí? No, no tienes que estar en el aeropuerto, tienes que estar encerrado. Estamos en coronavirus. Es peligroso. Lo sé, sé que es peligroso. Pero yo he estado planeando este viaje durante mucho, mucho tiempo. Y tengo que tomar esto como un principio, como una aventura, como un comienzo. Así que deben entenderme lo que estoy haciendo. No puedo evitar que mi rutina anterior me esté afectando, me esté dañando. Así que yo tomé esta iniciativa y espero que me entiendan. Al llegar al aeropuerto, pues me percaté que estaba solo, muchas tiendas vacías. A diferencia del año pasado que viajé, había mucha gente. Se ve muy deprimente el aeropuerto. Y yo decidí grabarlo para ustedes. La verdad, ¿qué les puedo decir? Sí se ve deprimente. Pero nada de esto me tiene que impedir para irme. Y aquí es una de las que son cabinas para poder tener tu espacio personal. La verdad, wow, nunca había visto esto. Vamos a hacer la prueba. Órale. Ya lo cierro. ¡Ah! ¡Ah, su madre! No, con razón. ¡Ah, no baches! Sí, está chida. Oye, sí está... ¡Wow! O sea, para poder trabajar a gusto. ¡Ay, Dios! No puedo respirar con eso. Para poder trabajar. Mira, voy a hacer la prueba. Lo voy a abrir. No, aquí sí duermo. Aquí se puede hacer todo. La neta es un espacio de trabajo muy, muy, muy a gusto. Y la lucecita. Y ahorita, mira, para que chequen los conectores, todo. Claro, pues aquí no creo que cabe mi computadora. Pero pues para poder estar aquí a gusto y tranquilo. No, esta cabina está muy padre. Es una de las cabinas que más me ha gustado. No sabía que existía. La primera vez que veo una. Y está en el aeropuerto de Guadalajara. A ver si se me pueden escuchar, si no, pues ni modo. Ah, Dios. Pero bueno, faltan 2 horas para de viaje. Entonces, vamos a mencionar un ratito. Pues... mejor no digo. Pues, ay, cómo me enfada esta madre. Me tengo que quitar.
Pues ya prácticamente pues esperaba unas 2 horas, cuando mucho. Mi vuelo es a las 9 de la mañana y pues prácticamente ya no más falta pues esperar unas 2 horas para que llegue el vuelo. Ya nos vamos a ir. Pues estaba muy solo en el aeropuerto, en algunas partes, pero hay mucha gente. En otras partes se amontona, no sé por qué se amontona en una sola sección. Digamos que estás en una tienda y en una tienda no hay nadie de personas, tienen su sana a la distancia y su protocolo, pero en otra tienda, supongamos Starbucks, está abarrotado, hay un chingo de gente y todos así como pegaditos, y yo, se tienen que poner su distancia, pero bueno, que se tiene que hacer, aunque le pongas letreros, tu distancia acá, tu distancia allá, todos modos se lo van a pasar por el arco del triunfo. Igual con las normas de sentarse, porque por ejemplo, están viendo aquí esto, madre. Yo estaba viendo ahorita pues personas que les valió y se sentaron. Prácticamente se sentaron. Entonces, la verdad, les vale madre la gente. Les vale madre estar separados, estar. No. Y luego gente también, ahorita vi también que estaba un niño así sacándose los mocos y embarrándolo ahí en una de las mesas, una de las sillas, y también un señor así como rascándose la nalga y embarrándola. Y así te puedo contar otras historias que igual no las pude grabar, porque pues imagínate, parezco paparazzi, esta de, a ver, deja, prendo la cámara y a ver, vuelvo a hacer lo mismo hace ratito, no, pues no sale muy bien, librado. Entonces, bueno, en fin, me siento, no sé qué me pasa siempre que voy a viajar, me da dolor de estómago, me siento nefasto, me siento enfadado, no sé, siempre. Pero bueno, eso era una parte que quería comentarles. Estoy bien, la verdad, estoy muy, muy emocionado por este viaje, esta nueva aventura, y a esperar mi vuelo. Después de que se me ablandara un poquito el corazón y andaba confesando ya muchas cosas con ustedes, ya me estaba retractando, ya me quería regresar a mi casa. Pero no podía hacer eso, porque una vez que tomo una decisión, lo tengo que cumplir. Esa es mi palabra. Así que ya íbamos hacia lo que es el pasillo para abordar el avión. Después de 3 horas y media, que la verdad sí estuvo un poquito enfadoso, ya llegamos por fin a lo que es Los Ángeles. Así es, Guadalajara, Los Ángeles. En ese momento yo tenía mucho miedo, ya que no había dormido, pensando, ¿qué me va a pasar? ¿Me van a dejar entrar? Supone que no te dejan entrar, supone que no se puede, bla, 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 bla. O sea, la verdad tenía mucho miedo. Así que estaba muy nervioso de qué me iban a preguntar y qué iba a pasar en los siguientes minutos. Así que ahí mismo, después de aterrizar, nos llevan un camión con 5 personas, con su distancia, rumbo a lo que era con el consulado, migración, como se le dicen. Y yo la verdad sí estaba muy nervioso. Veía gente y le preguntaba, oye, ¿ya has pasado de México a Estados Unidos? Sí, muchas veces. Oye, ¿pero cómo? Y no me contestaban. Yo tenía muchísimo, muchísimo miedo. ¿Qué iba a hacer? Y ahí mismo estoy a punto de entrar a lo que era el infierno. Por fin pude entrar a Los Ángeles. La verdad fue demasiado complicado, demasiado estresante, pero se pudo. Pude cruzarlo. Quiero explicarles cómo pude haber entrado en tiempos de cuarentena. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Yo hace unas semanas he querido entrar a Los Ángeles, pero me ha costado mucho trabajo porque nadie me ha dicho nada. Yo en internet veo que la frontera de México a Estados Unidos está cerrado. Terrestre la frontera, que supuestamente las reglas que dicen, es que a julio se va a permitir. No me sirve. Y yo pues, me urgía irme a Estados Unidos. Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? La única forma era viajar en avión, pero nadie lo dice. Nadie decía, es la forma de viajar en avión
Es esta. En turista no se puede. Yo tenía esa duda, si se puede o no se puede, o qué se tiene que hacer, porque si no vas en modo turista. Yo preguntaba a muchos amigos, muchos conocidos, pero nadie me daba una solución. Yo me metía a YouTube y veía mexicano, cruza la frontera, no sé qué, en avión. ¿Cómo están en temporadas de coronavirus? Tal cual yo lo escribí, oye amigo, ¿cómo pudiste haber cruzado en tiempos de coronavirus? Me dice, es que soy residente. Los títulos que decían, crucé la frontera a Estados Unidos. Sí, pero eres residente. Necesito saber si tienes la visa de turista, como yo, como varios. Nadie lo explicaba, nadie lo decía. Y lo quería grabar para ustedes, para demostrarlo, cómo se hacen las cosas. Así que, ¿cómo pude entrar? Pues fácil. Tener tu visa de turista, decir que vas a hacer compras. De hecho, vengo a hacer compras. Que tienes un negocio, tengo un negocio. Y que nomás vienes por un tiempo cortito. Eso es todo lo que quería explicar. Pues bueno. ¿Qué más sigue? Pues, ¿qué se puede hacer un día todo cerrado en Los Ángeles? Pues nada. Puro caminar, puro ver. Ni modo. Todos se murieron. Fin.